Restaurante. Seguridad, comodidad, tranquilidad, elegancia, confort, naturaleza. Hotel Los Lirios. Por aquí estoy de nuevo. Tenía tiempo que no grababa desde acá, desde el carro, esperando al camarógrafo del día de hoy que me va a ayudar y me va a acompañar. Pero estoy súper contenta porque, bueno, primero estoy un poco ronca, unos le dicen disfónica, pero estoy bien. Es parte del efecto ya navideño, el polvo y todas esas cosas. Pero bueno, estoy esperando a el camarógrafo del día de hoy, porque me va a acompañar a Más Network. Sí, hoy vamos a tener un programa y tuve una grabación de una sesión fotográfica también. Así que quiero que se queden allí pegados con nosotros a través de Chicken VIP. Les voy a mostrar de esta nueva franquicia que llegó a la ciudad y que, con qué se viene, y cosas bastante interesantes. Así que un beso, un abrazo a todos. Quiero agradecer también en este momento a mi gente de Loma Chic. Está bella esta chaqueta, esta blusa, me encanta, está bellísima. Gracias Argenis por siempre estar allí muy pendiente, y bueno, a todo tu equipo. Y bueno, siempre me arreglo allí en Peluquería Rosa, saludando a mi querida Rosa en Peluquería Rosa, en el Centro Comercial Morachi. Ustedes quédense allí, les voy a mostrar, nos vamos a la radio. ¿Se vienen conmigo? Nos vamos a Más Network. Ok, ya llegué a Más Network, aquí estoy, huepa. Ok, les dije que iba a venir a Más Network, esta radio, nueva franquicia en nuestra ciudad. Siempre les voy a mostrar cosas bastante interesantes de la ciudad y ustedes, amigos, tienen que quedarse allí a través de Chiqui en VIP. Lleva a decir de la 101.1, porque también estoy haciendo mi programa de radio que se llama Chiqui en VIP. Voy a estar mezclando un poco de lo que es radio y televisión. Ajá, bueno, allí estamos con muchas sorpresas. Ahorita, señores, bueno, voy a mostrarles un poco de lo que están haciendo. Por aquí están, a ver. Por aquí están al aire. Está mi querida Norma. Está uno de los chicuelos. A ver, ahí está la sustituta de Andrés Lobo. Bueno, Patricia. Hay bastante gente por allí. Y que ustedes, amigos, quiero mostrarles un poco el mundo de la radio. Hace poco yo les comentaba que quería llevarles qué es lo que se hace en el mundo de la radio, pero esta oportunidad es bastante interesante porque vamos a hablar de una nueva franquicia, el por qué cambiaron, y además esos chismes que tanto rodaron por allí, pues yo se los voy a despejar a través de las pantallas de TV Andes y por supuesto de Chiqui en VIP. Quédense allí con nosotros. Ahorita vamos con el señor Gustavo Paredes, que no tiene cara de buenos amigos. Bueno, no sé, vamos a ver qué nos comenta un poco el señor Gustavo Paredes, parte de la gerencia de producción de Más Network, así se llama ahora, la 101.1. Ahora estoy con el gerente de producción de acá de Más Network, Antigua Rumbera Network, y que yo creo que Gustavo Paredes, yo decía, me dice, ¿por qué dice cara de pocos amigos? Yo digo, bueno, pero es que el señor Gustavo es una persona bastante seria, además es parte de mis jefes también del mundo de lo que es radio. Y bueno, ustedes, ¿qué opinan? Y yo sé que mucha gente a través de las redes, a través de la mensajería, ¿cómo es esto que cambiaron a Más Network? ¿Dónde nace todo esto? Y bienvenido a Chiqui en VIP, Gustavo. Muchas gracias, Ormari, y a la gente que está sintonizando tu programa a través de TV Andes. Mira, este proceso nosotros lo llamamos evolución. Evolucionamos la marca, una marca que nos dejó bastante, gracias a Dios, como fue Rumbera Network.
Hicimos una evolución a algo mucho más allá, ya pensando en perdón, ya pensando en el futuro, pensando en unas cosas que van más allá de lo que ya tenemos. Ok, lo más importante, y para mucha gente que no lo sabe, esto sigue siendo una franquicia, está en diferentes ciudades. Qué mejor que tú que nos hables en qué ciudades están. Sigue siendo la voz que era anteriormente, el por qué. Hay tantas dudas para mucha gente que nos ve. Sí, Más Network es un circuito nacional que está sumando muchas más franquicias en este momento. Aproximadamente ya son 13. La principal, la matriz, está ubicada en la ciudad de Barquisimeto, 89.1. Ya tenemos presencia en el estado de Mérida, en Barinas, en San Felipe, Puerto La Cruz, Candelaria, la Gran Sabana, Huasipati, Maracaibo. Y seguimos creciendo y estamos apostando mucho a este proyecto nuevo. Pues seguimos con la misma voz, en el voiceover, el señor José Antonio Castillo, voz nacional reconocida e internacional, voz de Venevisión, voz de History Channel, era voz de Rumbera Network y ahora pasa a formar parte de Más Network. Ok, bueno, Gustavo me dice, pero bueno, Chiqui, ¿cómo es eso que tú vienes aquí a grabarme? Bueno, es que lo importante es también mostrarle a nuestra gente, no solamente el turismo, sino las cosas interesantes que tiene nuestra ciudad. De seguro también nos pueden ver por YouTube, que ya lo saben que es Chiqui en VIP. Y lo más importante, que son franquicias que son a nivel nacional, que tienen además las ganas de seguir adelante. Nunca se me olvida que cuando abrió Más Network, hacían el comentario de que el señor es el dueño de la franquicia, él dice que él apuesta a Venezuela. Y yo creo que los valeranos también apostamos a nuestra hermosa Valera Venezuela. Pero también háblanos un poco de la música. ¿Vamos a escuchar ranchera? No. No, ese no es el formato. No, ¿cuál es? Eso es un formato muy parecido al que veníamos manteniendo con el circuito Rumbera Network. Nosotros, pues, el circuito tiene la libertad, pues cada franquicia tiene la libertad de adaptarse a su zona, pues. De repente, más adelante, cuando la franquicia llega al estado Táchira, allá puedes llegar y puedes escuchar vallenato. Sin embargo, acá en Valera, pues nosotros no manejamos ese tipo de música. Solamente en épocas especiales, como por lo menos en épocas decembrinas, sí cambiamos mucho el formato y colocamos Pastor López, colocamos música bailable, que va acorde a la época, pues. Pero ya nosotros tenemos un formato establecido que nos ha resultado muy exitoso y lo vamos a seguir manteniendo y pos de mejorarlo. Ok, bueno, va a existir el maratón este año, el famoso maratón, va a existir en diciembre. Se viene mucha sorpresa. Bueno, ya vamos a estar hablando también con Mariana, que de seguro hay bastantes cosas que nos puede hablar de Más Network. Pero en los principales eventos, ¿qué es lo que se viene para nuestra gente de Valera? Sí, ya algo tradicional, que son las 101 horas del supermaratón. Ya está cuadrado, ya lo vamos a comenzar a hacer antes de la semana del 24 de diciembre. Ya estaremos, Dios mediante, trabajando con el maratón. Vamos a continuar con la segunda parte de un evento, un programa que hicimos el año pasado muy bueno, que se llamó El Bailazo Rumbero. También va a tener su continuación en esta temporada, ya con otras personas, porque ya el locutor principal, que era el señor Jonathan Colina, ya no está con nosotros. Entonces ya estamos preparando a ver cómo lo vamos a hacer. Y también tenemos una programación especial el 31 de diciembre. Va a ser a nivel nacional en toda Venezuela, donde está la marca Más Network. Va a sonar todo igual en toda Venezuela, en todas las ciudades donde va a estar la marca Más Network. Nosotros vamos a tener una programación que va a salir en vivo desde acá, que se va a escuchar a nivel nacional. Igual que Barquisimeto, igual que Maracaibo, va a tener un espacio con sus locutores, con su talento, que va a salir a nivel nacional. Bueno, yo sigo en Más Network, hay muchas cosas que grabar. Vamos con la directora, que es Mariana Pacheco. Y por detrás aquí tengo a los chicos, que ya vamos a hablar con ellos toda esta experiencia de la radio, qué les parece y qué les dice a esos futuros locutores de nuestra ciudad y bueno, y de Venezuela también. Así que siguen con nosotros. Y bueno, ahora me encuentro con la directora de Más Network. Ella es Mariana Pacheco. Ella estuvo en mi programa, creo que fue el primero de esta temporada. Pero ahora como directora y de radio,
Yo siempre digo, Mariana es abogado, es administradora, periodista, profesora, le gusta además la estética y todo esto, pero también el mundo de la radio. ¿Cómo ves el mundo de la radio acá en nuestra ciudad? Bueno, Chiqui, ¿qué te puedo decir? Como todo el mundo sabe, yo nací dentro de la radio, el mundo de la radio lo llevo en las venas, que no es precisamente lo que está pasando ahora. Hay mucha proliferación de emisoras de radio, pero que lo están haciendo por negocio. Esto hay que inyectárselo, esto hay que llevarlo en las venas. Pero bueno, sin embargo, la competencia me encanta, me fascina, y bueno, y ahora con Más Network, pues, buenísimo. Más Network, el famoso Más Network, tú mejor que nadie le puedes decir a la gente. Decían unos que se iba a acabar la 101.1, tú misma lo dices, eres creciste en la radio. Yo también crecí en el mundo de la televisión, mi programa, por ejemplo, mi primer programa fue de la mano de Total TV. Imagínate cuando tu papá estuvo incursionando en el mundo de la televisión en el estado. Ya existía Boconesa, pero no era esa tecnología que era tan innovadora. Ahora, ¿cómo ves tú el que la gente comentaba, se va a acabar la 101.1 después de tantos años? Mira, tú sabes que la gente apuesta siempre al fracaso. La gente siempre está pendiente de qué va a pasar, y más cuando están naciendo nuevas emisoras de radio, porque de una u otra manera, Rumbera, lo que ahora es Más Network, siempre ha estado en muy buena posición. Yo creo que siempre hemos estado en el primer lugar, porque yo siento que tengo el mejor talento, sin desmejorar a los otros colegas. Y bueno, la gente siempre apuesta al fracaso de los demás. No, jamás. Nosotros, por nuestra mente, jamás ha pasado de que Más Network 101.1, lo que es 101.1 FM, pues se va a acabar. No, para nada. Nosotros estamos aquí luchando contra esta economía, luchando contra la crisis económica del país, que para nadie es un secreto. Y bueno, hicimos unos cambios, evolucionamos, y con esto de la mano, el cambio de la franquicia, y bueno, para mí ha sido espectacular. Yo creo que ha calado muy, muy, muy bien lo que es ahora Más Network. Háblame un poco de las redes sociales, dónde pueden, además, dónde está ubicada la radio, para aquellos anunciantes también que quieran acercarse. Bueno, estamos ubicados donde siempre, en el Centro Comercial Arichuna, el local 21, estamos acá a la orden. Y nuestras redes sociales todas, Instagram, Facebook, Twitter, Más Network 101.1, ahí estamos nosotros para servirles. Siempre estamos activos en las redes sociales, y bueno, felices y muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Mariana. Y ustedes, amigos, sigan a través de la 101.1, porque voy a hablar también. Aquí hay dos personalidades. Una de ellas es el señor Capitán Bob, y además nuestra querida viejita Norma, que yo creo que tiene muchísimos años. ¿Crees tú que ya van a caducar? Yo no creo. Yo creo que está empezando. Está empezando. Dios mío, quédense allí con nosotros a través de Chiqui en Vivo. Y bueno, ahorita estoy aquí en la cabina de Más Network, y por aquí estoy con mi querida Norma. Vente para acá, Norma, ven, porque mucha gente quiere saber de mí. ¿Cómo estás? ¿Y esa barriguita cómo está? Yo estoy creciendo y engordadito. Sí, se nota, de verdad. Pero gracias a Dios, muy bien. Yo siempre había querido estar con nuestra querida Norma, que además es muy guapa. Oh, wow. Wow, por favor. Ella es, ¿cómo es que decías antes? Sin silicón, ¿cómo? Sin silicona. Sin silicona. Ajá, pero natural. A lo natural, pero más buena. Ajá, exacto. Bueno, por ahí está. Ahora entre más... Más buena. Eso es lo que yo estaba preguntando. Ajá. ¿Será que nuestra querida Norma y que el DJ que está allá, saludos, nos lo baja un poquito de volumen? El Brad Pitt. El Brad Pitt. Sí, ya he escuchado eso. ¿Pero crees tú que Norma ha caducado? No, ¿cómo? Jamás ni nunca. Se ha actualizado. Avanzado. Está evolucionando. Ahora con esta franquicia y Más Network, ¿cómo te has sentido? ¿Te gusta? ¿Has visto el cambio? ¿Qué dice la gente? ¿Y cómo te sientes tú haciendo aquí programa además? De verdad, Chiqui, que me encanta. Saludos a la gente que nos ve a través de la televisión del programa de Chiqui Baby. De verdad que estoy feliz, Chiqui, de estar compartiendo con esta nueva franquicia, como lo es la Network de Galera, el día 101.1 FM. Un medio palo que le vamos a dar a muchos por allí. Ay. Lo cierto es que yo estoy como los médicos, ¿verdad? Cada día más me actualizo porque estamos evolucionando la radio. Yo siempre digo, insisto en esto, yo quiero hacerlo llegar a través de la televisión, del canal de Chiqui, del programa de Chiqui, ¿verdad? Que el hecho que de nosotros lleguemos a una edad, nosotros tenemos que, si nos sentimos, ¿verdad? Con ese espíritu jovial 100%, tenemos que seguir adelante. Y así me siento yo, por eso yo me siento acá con esta nueva franquicia, feliz, contenta,
cada vez es, la emisora es más agresiva, más chisma, mucho más, más, poder, más, ¿no?, más dinámica, ¿verdad? Y aquí estoy, estoy de verdad feliz, encantada y bueno, aprendiendo más de lo que he aprendido. Ok, ¿cuál es tu horario? Mi horario es de 10 a 12, es su programa media mañana con la mayor de la network. Ok, es la mayor de la network, qué bueno tenerte aquí. Gracias, sí. Que además, un talentazo y mucho, mucho que aprender de nuestra querida Norma. Así que ustedes allí sigan con nosotros, sigo. Yo creo que voy a ir de mayor a menor. Vamos a ir con Capitán Bob. Ok, ¿te parece? Chévere, chévere. Vamos con Capitán. El señor Capitán Bob, yo dije que iba de mayor a menor. Pasé por la vieja, nuestra querida Norma, con mucho cariño le decimos vieja, ¿ok? Y ahora con el señor Capitán Bob, que dicen los muchachos que si eres José Feliciano con esos lentes. No, chiqui, para nada, absolutamente. Tú eres personalidad, actitud y años de experiencia, así que ¿cómo te has sentido ahora con Más Network? Pues en realidad muy bien, dicen que siempre los cambios son para mejor. Y nos sentimos bien hace 7 años con el circuito pasado, bueno, y ahora estamos innovando y Más Network no es la excepción y es mucho mejor. Es que tú, yo no sé, aquí pasó algo, ¿no? Aquí dijeron cambio y el señor Capitán hasta adelgazó. O sea, la cosa es que se puso mejor. ¿Tú cómo que vas a hacer televisión, Capi? Es posible, es posible. Es posible. ¿Cómo has visto la evolución de la radio? ¿Cuántos años en este mundo? Bueno, en el mundo totalmente de la radio aproximadamente 15 años y lo que fue Rumbera Network 7 años y bueno, innovando ahora con Más Network, esta nueva franquicia, bueno, que trae demasiadas cosas buenas para nuestro estado Trujillo y la ciudad de las Siete Colinas. Ok, hubo tantos cambios así que hasta el horario los cambiaron. Háblame un poco de ese nuevo horario, ¿cómo te sientes? ¿Estás más tranquilo? Háblame un poquito de, ¿hay calor? ¿Ya no te vas de noche? ¿Ya es más temprano? Bueno, el cambio de nuevo horario, estupendo, de 4 a 6 de la tarde. Anteriormente estábamos de 8 a 10 después de tu programa, de 6 a 8 de la noche. Y sí, nos vamos un poquito más temprano, hay un poco más de tranquilidad. Y el horario, pues mucha gente lo ha aceptado demasiado bien. Así que, bueno, ya ahí tienen que escuchar de 4 a 8. Han cambiado un poco la tónica. Yo sé que siempre estás con BJ Frank, que saluda a BJ, pero no está, que va a estar en el programa. Quédense allí porque hay una sesión bien interesante. Tienen que estar muy pendientes de lo que les voy a mostrar. ¿Tú por qué te estás riendo? Yo dije cambio. Yo dije cambio y el muchacho se asustó. A ver, ¿cómo estás? Ay, chévere. Tú cambiaste bien. de todo. Tú sigues con el vallenato y ahora estás con Más Network, que también por acá nos ves en la otra cámara. Pero háblame un poquito de esta experiencia. Ahora el mañanero. ¿Qué es eso? El mañanero, para todo el mundo. Dios así mío. Que, hey, de hecho, mañanero, ¿te gusta el mañanero? No, pues sí, claro. Sí, ¿cómo te gusta? Escucho. ¿El rápido o el lento? No. Porque tú sabes que mucha gente me dice, me gusta el mañanero rápido porque quemo calorías. Ah, ok, está bien. Pero, ¿y lento es cómo? ¿No el quemado? Lento. No, calorías. No, puro caminar. Sales solamente a caminar por el parque, puedes hacer. Ah, ok. No quemas tantas calorías. No, así. Pues entonces a mí ahorita me gusta el lento porque no puedo correr, no puedo nada. Yo con este embarazo tengo que estar lenta, caminar. Toda la cosa, tipo parque así, lento. Relajado, relajado. ¿Cómo es el formato del programa? Oye, mira, un programa totalmente distinto, relajado para todo el mundo, ¿no? Porque por eso le colocamos el mañanero. Yo creo que la gente tiene que relajarse. Un lunes la gente se para un poco estresada, pero es donde entramos nosotros con el mañanero, con la buena música, información completa. El DJ Albert, el chamo le dicen el Brad Pitt de la radio, le gusta, la gente le gusta la programación del muchacho musical, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos dándole otro tono diferente a las mañanas para que sí. La gente se para activada. Tú sabes que él es también mi operador y yo creo que está muy lejos de Brad Pitt. Muy lejos. Le dicen el irresistible, no sé. Él es el próximo Ozuna. Tú sabes que las canciones Ozuna, que ya se hizo famoso en tu programa y en mi programa, las canciones Ozuna es un poco difícil que suenan en las radios. Yo estuve escuchando este fin de semana los temas y dije, jamás en la vida va a sonar en la radio con todas esas letras yo que son lo dije. Tan fuerte. Somos dos, lo dije. Ah, bueno, estamos conectados. Lo dije, pero el muchacho no se puede con él. No se puede, no. Pero háblame un poquito también de la televisión que estás en TV Andes, la experiencia de estar en Más Network y en este nuevo circuito. Oye, mira, la experiencia ha sido genial, de verdad la receptividad total, tanto de mis clientes como de la gente normal, me dice, me escribe, la gente me dice, te estoy escuchando, hay gente que voy en la calle y me dice, oye, tú eres el que estás en la mañana y cuestión, o sea, el cambio ha sido muy bueno, ha sido radical, pero ha sido muy bueno, gracias a Dios, la receptividad con toda la gente, tanto los oyentes, que es lo que prácticamente a nosotros nos importa, ¿no? Que la gente siempre esté en contacto con nosotros, ha sido muy buena. Y en la televisión, también.
hay gente que me ha escrito que, bueno, que gracias a Dios volví otra vez, que me esperaban y todo lo demás. Bueno, yo sé que vas a tener mucho éxito. Yo cuando te encontré por allí, yo dije qué bueno que estemos trabajando juntos y que somos compañeros. Anderson, redes sociales. Ahí estamos, arroba Anderson Montiel 3. Dicen que es el Twitter y el Instagram más solicitado, no sé. Ay, claro que no, el mío es más solicitado, muchachos. Sigue con más de Chiquen VIP. Arroba Chiquen VIP. Patricia y Marianela, ellas también son parte de Más Network. Falta mucho talento, pero es importante que el nuevo talento, aunque ya Patty tiene rato, vente para acá, Patty. Patty me ayuda mucho a mí cuando no vengo al programa. Ya Gustavo hoy que me ha visto toser, ha entendido un poco. Pero gracias de verdad que sí por apoyarme, Patricia. Patricia, ya te conozco, hace mucho he visto tu evolución, pero ¿cómo ves Más Network ahora? Bueno, sí, en cuanto a que nos ayudamos de parte a parte, tú también lo hacías cuando en mis primeros comienzos de la radio y todo este maravilloso mundo. Y bueno, Más Network es una evolución. Crecí en cuanto a la radio y esto de verdad que ha sido una evolución, la receptividad. Las personas conocían ya nuestra anterior marca, pero sin embargo Más Network está marcando mucho la diferencia en todo pues nuestra ciudad de Valera y que bueno, se pegan con nosotros en nuestros horarios. ¿Cuál es tu horario ahora? Bueno, de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche. Ok, bueno, Patricia, la Pocahontas, le digo yo. Pero ahora estoy con Marianela, que le está haciendo un poco el quite y que es posible que esté mucho rato. Yo creo que ya está mucho rato con nosotros, Marianela, acá en Más Network. Le hace un poco el quite a Andrés Lobos. ¿Cómo estás? Oye, muy bien, agradecida con la oportunidad que me han dado acá. Ya, yo entré, es curioso, yo entré como a un casting y después de varios trámites, de varias secciones que se hizo en varias etapas, bueno, logré llegar al final. Entonces me habían dado un horario de sábado, que iba a estar era los sábados, pero luego Andrés Lobos me hizo la propuesta, ya había hablado con Gustavo Paredes y dijo, no, pues yo quisiera tener a Marianela todos los días, hacer un programa en un dúo, hombre y mujer, y en este caso pues yo decidí ponerle lo que me gusta, siempre me ha encantado la radio y aunque ya había hecho radio anteriormente, esta radio siempre representó mucho para mí hasta que logré llegar. Qué bueno, Marianela está en tus horarios y tus redes y háblame un poco del programa. Oye, estamos de 2 a 4 en Más Que Un Show y arroba Marianela Araujo 12 en el Insta y Marianela Araujo en el Facebook. Sigan con más de Chiquen VIP, pero yo no me voy, es que este personaje tiene que salir. Y bueno, yo me voy a despedir de acá de la radio. Ya les mostré un poco lo que son los micrófonos, haciendo programa nuestra querida Norma, directivos, Más Network, de verdad que sigue creciendo. Pero este personaje, ¿cómo es eso, Albert Valero, que tú eres DJ Lenteja? ¿Por qué te dicen DJ Lenteja? Ah, porque por lo lento. Por lo lento. Bueno, ha ido aprendiendo, pero ¿tú crees cuántos años tienes aquí? Sí, aquí tengo 7. 7 años, has visto el crecimiento, te gusta la radio, no voy a preguntarle mucho porque si no se pone lento. Pues claro, me gusta y me gusta la música, compartir, yo soy uno que son los que más se ríen con ustedes y todo eso. Ah, bueno, sí, eres nuestro payasito, ¿sabes? No, pero de verdad que es parte fundamental. Albert Valero, ¿tus redes sociales? Valero Albert en todas las redes sociales. Él lo dice en las redes sociales para que las niñas le escriban, ¿ok? Cuidado con eso. Pero Albert, ¿qué sientes tú de toda esta gente? ¿Te gusta trabajar en el mundo de la radio? ¿Te gustaría ser locutor? Pues algún día quizás puede ser. Bueno, señor Gustavo, póngase las pilas porque este señor quiere ser locutor. Además, Albert tiene tantos años como operador. Tú también has enseñado a mucha gente, ¿verdad? Claro, he enseñado a varias personas, a José Daniel, a muchos amigos. A muchos amigos, José Daniel, está en Panamá, imagínate tú, ¿no? Entre otros muchachos, siempre está muy pendiente. Albert Valero, DJ Lenteja, ¿cómo es eso que cantas como Ozuna? No, no, yo no canto. Y desde Más Network cerramos el programa del día de hoy. Mi vlog, ya lo saben, mi canal de YouTube, Chiqui en VIP, para que estén muy pendientes de mis redes sociales, Instagram, arroba Chiqui en VIP. Hoy quiero agradecer también a Lo Más Chic con esta blusa espectacular. Mi vestimenta de hoy es de Lo Más Chic, que está en el Centro Comercial Plaza. Gracias, besos y abrazos a Argenis y a todo su equipo. Y también quiero agradecer a mi gente de Peluquería Rose en el Centro Comercial Morachí. Quédense allí con nosotros. Recuerden, esto es Chiqui en VIP.
en mi canal de YouTube y seguimos llevándole lo mejor de nuestro estado y por supuesto a nivel nacional también. Restaurante. Seguridad, comodidad, tranquilidad, elegancia, confort, naturaleza. Hotel Los Lirios.